Good evening, everyone. Buenas noches. ¿Cómo están? Good evening. Can everybody hear me? ¿Todos me escuchan? Yes. Hello, teacher. Hi, how are you? ¿Cómo están? We have eight. Hi, excellent, teacher. Perfect. Nice to hear that. I see 8 people connected. Veo a 8 personas conectadas de 20 que teníamos que ser. Así que les vamos a hacer espacio, les vamos a dar un par de minutillos. Ok, en eso vamos a cargar la presentación. Just for you guys. Les voy a cargar la presentación, se la voy a compartir ahorita. Ok. Let me know when you can see it. Déjenme saber cuando ya estén viendo la PPT, por favor. What was that? ¿Ya la ven? I see. Perfect. Yes, yes, it is. Thank you. Okay, so I'm going to begin introducing myself. Voy a iniciar presentándome y luego vamos a hacer eso cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Para irnos conociendo, vamos a estar un mes juntos. Así que es bueno conocernos, así es más fácil la interacción. Porque vamos, a pesar de que estamos en línea, vamos a trabajar bastante en grupos y en parejas. Así que better to get to know each other, mejor que nos conozcamos ya todos. Ok, so, in case you have doubt, here is my information. En caso de que necesiten contactar, aquí está mi información. Mi nombre es Vicky Arevalo, all right? I will be your English teacher. No es Vicky, por favor. Es Vicky con R, alright? O si no, mis Arevalo, como ustedes gusten, alright? Now, classroom language. Vamos a iniciar dando, no son reglas realmente, pero sí es como lenguaje que ustedes pueden incorporar ahorita que van a iniciar. ¿Okay? Este es el módulo 1, formación inicial. Así que, como ya notaron, voy a estar hablando inglés-español. No quisiera darles full español porque la idea tampoco es que se acomoden, ¿ok? Sé que a veces es muy intimidante que nos hablen full inglés desde el inicio y a veces nos frustramos. Así que no vamos a hacer eso acá, vamos a estar half and half, mitad y mitad, ¿de acuerdo? La idea no es frustrar a nadie hablando full inglés, pero tampoco es que se acomoden oyendo solo español. Tenemos que hacer el extra effort, este esfuerzo extra. ¿Qué es esa campanita que escucho? ¿Soy yo o son ustedes? ¿Alguien más le escuchó? Nadie más le escucha. It's probably the chat. Teacher. Eric Mauricio Cruz dice, no se escucha nada. Pero todos los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, escuchamos. Yes, teacher. Pero me lo voy a escribir a don Eric. Solo le escribimos a Eric. Traté de revisar su audio. Porque todos los demás sí me escuchan. Ok. Seguimos entonces. Estas son un par de, bueno, no un par, son 3 expresiones que ustedes pueden utilizar en la clase cuando necesiten solicitar asistencia. Ok. Number one, Miss, I have a question. Siempre que usted tenga una duda, pregunta, consulta, esta es la que usted quiere usar. Miss, I have a question. Aun si su pregunta la va a formular en español, no importa. Asegúrese de que pida la palabra para su pregunta en inglés. Es una expresión fácil, ustedes la pueden hacer. Ok. Number two, cuando usted quiera una traducción, usted va a usar la pregunta número 2. Miss, how do you say, este es un ejemplo, how do you say tijera in English? How do you say caja in English? Ok, cualquier cosa que usted necesite traducción, usted me va a decir, Miss, how do you say, la palabra en español, in English? Ok, and then the third question, y está bien crucial y bien importante, can you repeat that again? Siempre que ustedes tengan dudas, que algo no ha quedado claro, quizás yo lo explique como Cantinflas y usted necesita que yo lo explique diferente, hágamelo saber. Miss, can you repeat that again? ¿Quién está manchando mi presentación? Yo, Alicampo, por favor.
No manchen la presentación. Ok. So, esas son las tres frases con las que nos vamos a ir bien. Como ustedes saben, es requisito, es mandatorio, es obligatorio que ustedes tengan la cámara encendida. Everyone has to have the cameras on. Todos tienen que tener la cámara encendida. This is not optional. Esto no es opcional. Yes or yes. Sí o sí, tienen que tener la cámara encendida. Esto es requisito de INSAFOR, del programa de inglés para el trabajo, para que ellos puedan asegurarse de que usted está en la clase. Okay. Lista, attendance. Siempre que ustedes escuchen que yo diga attendance, voy a pasar lista. Okay. And ideally, we should be doing it 2 to 3 times per class. Idealmente, le vamos a estar pasando la lista de 2 a 3 veces por cada sesión de 2 horas. Okay. No voy a pasar lista nunca a las 8 en punto, por ejemplo. Porque si se fijan, no todos nos podemos conectar en punto a las 8, ¿verdad? Entonces, la idea es darles un poquito de tiempo para que se puedan conectar todos. Así que como 8:30 voy a hacer la primera, el primer attendance check, la primera pasada de lista. 9:10 por ahí voy a hacer la siguiente. Y a las, ¿qué? 9:30 la última, por si acaso. Así que si ustedes ven que no he pasado lista en toda la clase, acuérdenme también, ¿verdad? Es responsabilidad de todos. Yoli Campos se está pidiendo la mano, dígame. Yoli dice, no escucho nada. Vamos a ver, revise su audio, por favor. Los demás, sí, escuchen, Yoli. All right. Questions, doubts up until here? Preguntas, dudas hasta ahorita? Yes, no? All right. Let's get excited. We have a lot of information to cover for tonight. Emocionense porque tienen mucho por aprender esta noche. I'm just joking. It's not that much. Okay. Competencies. Okay. Eso solo es como para que tengan una idea. En el manual del alumno, ustedes siempre van a ir viendo quiénes, cuáles son las competencias por cada unidad, ¿ok? Por ejemplo, en esta unidad que vamos a iniciar ahora, la meta es conocer a alguien o conocernos, right? Darnos a conocer o conocer a alguien. Nos dice que las competencias son talk about, y voy a ocupar a voluntarios para eso. Tenemos 1, 2, 3, 4 competencias acá. Voy a ocupar 4 voluntarios. Para participar, ustedes se van ahí donde está la barrita de donde está la cámara, mute, el chat, y donde están las reacciones. En las reacciones, ustedes levantan la mano y así yo sé que ustedes quieren participar, ¿de acuerdo? Ok. So, voy a ocupar 4 voluntarios ahorita. Levanten la mano y van a ir leyendo cada uno de ustedes. Va a leer una línea, una de las competencias. Vamos a ir en este formato. Yo voy a leer primero, ustedes repiten después de mí, ¿de acuerdo? Porque es el primer día. Más adelante, la idea es que vayan soltándose ustedes poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Dónde se pone para poder levantar la manita? En las reacciones, arriba o abajo, donde usted tiene mute, el video y eso. Ahí está. Ah, vale, gracias. Perfect. Ok. Tengo a Edwin Pineda. Usted va a leer la número 1, Edwin. Me faltan 3 voluntarios. Veamos las manitas, por favor. Hands up, manitas arriba. Raúl Vides, usted va a leer la segunda competency. Vladimir García, me ayuda con la tercera competency, por favor. Y ocupamos un voluntario más. One more person. One more volunteer. Sí, veamos una manita más. Si no, Susana Andrea cree que me ayuda con la última competencia. Ok, thank you. Iniciamos, Edwin. Voy yo primero y usted repite tal cual lo escucha, ¿de acuerdo? Ok. Talk about. Talk about. What I do. What I do. At my workplace. At my workplace. And to save my occupation. And to save my occupation. Ahora va usted solito, Edwin. Talk about what I do
at my workplace and to say my occupation. Very good. Thank you, Edwin. Number two, please. ¿Quién tenía la número dos? Me, teacher. Okay, Raúl. Vamos. Talk about. Talk about. What me and other people. What me and other people. Do in different workplaces. Do in different workplaces. And say our occupations. And say our occupation. Very good. Ahora vos estás solo, Raúl, desde el principio. Talk about what me and other people do at different workplaces and say our occupation. Very good. Thank you. Number three, please, Vladimir. Vamos. Ask others. Ask others. About their names. About their names. And their occupation. And their occupation. In their workplaces. In the workplace. Places, es plural. Places. Uh-huh. Ahora vos estás solo, Vladimir, desde el inicio. Ask other about their names and their occupation in their workplaces. Uh-huh. Very good. Thank you. And number three, please. Number three. Voy yo. Yes. Yes, Susana, va usted. Vamos. Provide. Voy a decir primero usted y de ahí voy yo. Sí, usted solo repita como lo escucha y después va usted sola. Okay. Provide. Provide. And request. And request. The spelling of names. The spelling of names. Last names. Last names. And other information. And other information. Good. Va usted sola. ¿Cómo era la primera palabra? Provide. Provide. Uh-huh. Provide and respect the spelling uh-huh. of names, last name, and the other information. Very good. So those are the competencies that we're going to check this unit. Esas son las competencias que vamos a checar en esta unidad. Jolly Campos, dígame. Jolly. Jolly, yo creo que no tiene conectado el audio porque no me aparece su micrófono acá. Todos los demás sí tienen micrófono apagado o encendido, pero usted no le veo micrófono, Jolly. Ahora sí, ya. ¿Me escucha, Jolly? Sí, ahorita sí. Perfect. Yay, we made it. Lo logramos, Jolly. Sí, al fin me logro escuchar. Okay. Solo que no sé cómo regresar al video, no puedo ver. Sí está viendo la pantalla, Yoli, que estoy sí, compartiendo. La pantalla, sí. Okay. Ahora, si se termino de hablar. Donde está el micrófono, está la camarita también. Ahí la abre para que podamos verlo. Hola. Sí, sí la escuchamos. Solo la cámara le falta abrir. Sí, solo la cámara. No sé a dónde. Quiero ver. Le voy a mandar la solicitud para que encienda la cámara. Tal vez le parece. Vale, ahora sí, ya. Ya estamos. Solo cerró el micrófono, pero está bien ahorita. Okay. No veo, solo veo. Dice, terminó de hablar. No está viendo la pantalla donde dice competencies, Jolly. No. Todos los demás sí la están viendo, ¿verdad? Bueno, yes. Ahorita sí. Ah, ok, sí. Jolly. Bye. No, yes. Thank you, everyone. Okay, moving forward. Sigamos. We're going to start by introducing ourselves. Vamos a iniciar presentándonos a nosotros mismos, okay? Esta es la conversación estándar, but feel free to add anything or change anything if you want to switch it up. Esta es la conversación estándar,
para introducirnos, para presentarnos nosotros. Pero siéntanse libres de agregarle o cambiarle algo. Quitarle no. No pueden hablar menos de esa cantidad de oraciones. Pueden hablar más. Entre más hablen, mejor. La idea, o pueden cambiar cosas, pero no hablar menos. All right? That's the challenge. La idea en este módulo es que ustedes, sí, es formación inicial, módulo 1, pero la idea es que de acá nos vayamos quitando la penita y vayamos hablando lo más que podamos. Ok, voy a leer la conversación, luego, solo para que escuchen pronunciación. Luego van cada uno de ustedes, obviamente con su dato, con su información, ¿verdad? So, first one. Hello, my name is Vicky Arevalo. Esta parte bien importante. Yo como profesora me enfoco bastante en pronunciación. Acá es name, como la M, M, name. No quiero escuchar a nadie diciendo my name. My name, all right? Y por lo general suena como miss, my name is, okay? No lo separen, no digan my name is. Díganlo de un solo, my name is. Así suena más natural, okay? I am 32 years old. En inglés nosotros no tenemos los años, nosotros somos de tal edad. Entonces yo no digo I have, yo digo I am. Yo soy de 32 años, ¿ok? I am 32 years old. I am a teacher. I work at Inglés Corporativo. I live in San Salvador. No vayan a decir I live in. I live in. I live in San Marcos. I live in Zapango, donde sea. I live in. My hobbies are. Pueden mencionar de dos a más hobbies, okay? My hobbies are to go shopping and to cook. Me encanta ir de compras y me encanta cocinar, right? Those are my hobbies, son mis pasatiempos. My hobbies are to go shopping and to cook. And I am Salvadorian, okay? This part is important because not everyone is Salvadorian. A veces, aunque estén acá, no son salvadoreños. Y es bueno identificarlos, right? Okay, si ustedes le quieren agregar más cosas, pueden. Por ejemplo, I have a pet. I have a pet rabbit. Yo tengo una mascota que es un conejito. I have a pet rabbit. His name is Harry, and he's crazy, right? Okay, any details that you want to add, you can do it. Cualquier detalle que ustedes quieran agregar, pueden hacerlo. Okay? So, basado en esta conversación, les voy a dar 3 minutos. Son las 8:18, a las 8:21 iniciamos. Van a irse presentando uno por uno con esta información como base, ¿ok? Les voy a dar 3 minutos porque no van a crearla, no van a inventarla, solo van a rellenar con su información. Así que 3 minutos deberían sobrarlos, ¿right? So you have 3 minutes. Si necesitan ayuda con vocabulario, preguntas, ¿cómo se dice eso? I'm here. Tenemos 3 minutos hasta la 21. Teacher, para decir, my hobbies are dancing and sing. Singing. De cantar, sing o... Dancing and singing. Ajá. Ajá. Sí. Con ING las dos, dancing and singing. Uh-huh. Yeah. Okay. Dancing and singing. Gracias.
All right, it's 8:21, son las 8:21. Los que ya completaron su información, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes. Patricia Ramírez, ahí le puse en el chat lo que estaba preguntando. Vamos a iniciar con Ivette Martínez, por favor. Los demás vayan a dejarlo arriba hasta que pasen. Cuando pasen, la bajan. Ivette Martínez, por favor. Hello, my name is Talia Martínez. I am 35 years old. I am a chef. I work at Cobros. I live in Santa Tecla. My hobbies are to go to cine. Salvador. Okay, very good. What is your favorite food to cook, Ivette? ¿Cuál es su comida favorita de cocinar, Ivette? What is your favorite food? Lasagna. Very good. Nice. Now we know something about you. Ahora sabemos algo extra, Ivette. Thank you for participating, Ivette. Vamos con Vladimir García, por favor. Hello. Can you hear me? Yes. Hello. My name is García. I'm 24 years old. Analyst in Banco Azul. I live in Ciudad Delgado, San Salvador. My hobbies I'm watching Netflix and out with my friends. Very good. Balance hobbies. Balanceados. Very good, Vladimir. Thank you. Thank you for participating. Jennifer Elias, por favor. Hello, my name is Jennifer Elias. I'm 22 years old. I am studying business administration and work and foundation. I live in San Martin. My hobbies are playing basketball. I am Salvadorian. Very good, Jennifer. Thank you. Thank you for participating. Vamos con Edwin Pineda, por favor. Hello, everyone. My name is Edwin Pineda. I am 31 years old. I am a quality control manager. I work at Aspescu. I live in El Cuco Beach. My hobbies are to draw, watch anime, and go to the beach. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Edwin. What is your favorite anime? One Piece. Oh, no. That's like millions of episodes, Edwin. Thank you for participating. Good. Karina Vides, por favor. Hello. My name is Karina Vides. I am 29 years old. I am contador. Accountant. A contact. I live in Santa Ana. And my hobbies are go to shopping and to cook. And I am Salvador. Very good. What is your favorite food, Karina? It's chicken. All right. Very good. Thank you for sharing. Thank you for participating. Vamos con Raúl Vides ahora. Are you family? Are you relatives? No. Oh, no. Just coincidence. Raúl Vides, please. Your turn. Hi, everyone. Hello. My name is Raúl Vides. I am 34 years old. I am a survivor.
I work at Export Salva. I live in Santa Ana. My hobbies are sleeping, visit the beach, play soccer. I am Salvadoran. Very good. Good hobbies, Raul. Sleeping and visit the beach. I like that. Very good. Thank you. Patricia Ramirez, please. Good night. Hello, my name is Patricia Ramirez. I am 30 years old. I don't know, say empleada. Employee. Mm-hmm. I work at the hardware store. Mm-hmm. I live in Cojutepeque. My hobbies are to dancing. I am Salvadorian. I have a dog. Very good. What's your dog's name, Patricia? Its name is Benji. Very good. Thank you for sharing. Thanks for participating. Jolly Campos, please. ¿Cómo activo la cámara? Ah, ya la tiene activada, Yoli. Hello, my name is Yolanda Campos. I am 44. I am a lawyer. Work at in English Corporativo. I live in San Marcos, San Salvador. My hobby is run in the park and cooking. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Yoli. What is your favorite food? Chicken. Perfect. Chicken, yes. Nadie me ha dicho pupusas hasta ahorita. La decepción, hermanos. Thank you, Yoli, for sharing. José Díaz, please. Hello, my name is Calixto Díaz. I am 32 years old. I am a student. I work as an engineer. And for years, I live in Usulután. My hobbies are to go to carpenter. I am Salvadoran. Very good. Thank you for sharing, Jose. Okay. Am I missing someone else? Me falta alguien. O ya todos se presentaron. Si falta alguien, ahora es cuando me dice Miss, falto yo. Susana. Susana Andrea. Yo también. Ajá, okay. Vale, veamos, Susana, por favor. Bye. Hello, my name is Andrea Urbina. I am 27 years old. I am teacher. I work at school. I live in Metapan, Santa Ana. My hobbies are dancing, singing, and to go shopping. I am Salvadoran. I am married, and I have a baby. Really? I am half a baby. You have a baby, okay. Very good. You have a baby. How old is your baby? ¿Qué edad tiene su bebé? Eighteen months. 18 months. Very good. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Thank you. Nice. Okay. Now that we know each other, ahora que a todos nos conocemos. We're going to move forward. ¿Quién? Qué bárbaro, Andrés. Adelante, por favor. Good evening to everybody. Hello, my name is Andrés Martínez. I am 24 years old. I am a boss. I work a security company. I live in La Libertad. My hobbies are to play video games and
watch videos, terror videos. Very good, Andres. Thank you. What type of video games? Do you like action video games? Yeah, action games like Free Fire. Oh, no, that's violence. Violencia. Very good, Andres. Thank you for sharing. Thank you for participating. Okay, moving forward. Ahora sí creo que a todos nos presentamos antes de seguir adelante. ¿Qué dije que pasaba a las 8:30 más o menos? Do you remember, guys? ¿Quién recuerda? ¿Pasaba lista? Yes, attendance. So, we're gonna start. Pueden decir presente, pueden decir aquí, o present in English, as you wish, como ustedes prefieren. Vamos a iniciar. Por lo general voy a tratar de llamarlos hasta dos veces, si no los escucho, si no tienen en la siguiente vez que se pase, right? La idea es que por lo menos dos de las tres veces que se pase lista, ustedes hayan confirmado la clase que están acá. Iniciamos con Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Eric Mauricio Cruz. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Franklin Eliseo Molina. Present. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. José Andrés Martínez. José Calixto Díaz. Present. Thank you. José Roberto Iraeta. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vides. Present. Thank you. Kevin Alexis. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present. Thank you. Noel Amílcar Arias. Raúl Edgardo Cerceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith. Ruth Judith. Silvia Marina Hernández. Hay demasiados. Susana Andrea Urbino. Presente. Thank you. Tania Ivette Martínez. Presente. Thank you. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Y Freddy Adonai Medina. Freddy Adonai Medina. Okay, first round, we are done. Terminamos con la primera ronda de asistencia. Okay, let me share the screen with you again. Edwin Pineda. I'm sorry? Edwin Mauricio Pineda. Sí, ya me había dicho presente. Yes. So we're good. Toma la lista. No sé si I have a question. Yes, dígame. ¿Se toma una vez la asistencia o se toman dos veces? De dos a tres veces. Según nos deja el tiempo. La idea es que de esas, por lo menos dos veces en la clase, ustedes hayan dicho presente. Yes, so we can be sure. Okay, so now we're going to move forward and we're going to start with the verb to be. Okay, I need a volunteer to read, please. Necesito un voluntario para leer la cajita anaranjada. Let's see. Andrés Martínez, por favor. Verb to be. The verb be is used to describe or tell us the condition of people, things, place, and ideas. The verb be is irregular. It is used as the main verb. Tenses state that something or someone exists. Correct. Thank you, Andrés. So, Andrés nos está diciendo que utilizamos el verbo to be, ser o estar, para describir o para comentar la condición.
o el estatus de persona, cosas, lugares, ideas, ¿ok? So, el verbo to be, lo primero que tienen que saber es que es un verbo irregular. Los verbos irregulares ustedes los van a conocer por dos cosas. El verbo irregular es aquel que en sus tres tiempos, presente, pasado y participio, o cambia por completo o no cambia para nada, ¿ok? Así sé yo que es un irregular. Si, por ejemplo, el verbo to be en presente es am, is, are. En pasado, was, were. Y en participio, been. Cambia por completo y ya sé que es irregular. Si se hubiera quedado igual, es irregular también. ¿Ok? Tenemos la lista de pronouns. Lo primero que ustedes tienen que recordar son los pronombres. Subject pronouns. A estos sujetos, yo, tú, él, ella, se le conoce como subject pronouns. Siempre que les diga subject pronouns, me refiero a estos, ¿ok? There are seven. We have I, primera persona, siempre va a ser yo. Yo siempre soy primera persona, I, ¿ok? Then we have second person, singular, you. Usted, o tú, o vos, ¿ok? Luego tenemos he, tercera persona, masculina, él. Luego tenemos she, tercera persona femenina, she, ella. It, tercera persona, hablando de objetos, cosas, animales, situaciones. Okay? It, tercera persona, eso o esa. It. Luego tenemos el plural we, nosotros, we, nosotros. Y tenemos el plural they, ellos. They, ellos. ¿Ok? Acá no está, pero también pueden ocupar you como un plural. Puede ser vos, usted o tú, pero también puede ser ustedes. ¿Ok? El plural ustedes. Those, again, una vez más, a estos los conocemos como subject pronouns. ¿Ok? Subject pronouns. When do I use them? ¿Cuándo los voy a utilizar? Cuando no quiero usar nombres propios, por ejemplo. Si yo no quiero decir Patricia, Patricia is happy, pero yo no quiero decir el nombre de ella, puedo utilizar un subject pronoun equivalente, que sería ella, ¿ok? She is happy, all right? O a veces cuando ustedes ya dijeron el nombre de la persona una vez en la conversación y no lo quieren seguir repitiendo, pero se sigue hablando de la persona, ocupamos los subject pronouns que le corresponden, ¿ok? Then, ahora, si yo voy a unir el verbo to be junto con cada subject pronoun, les decía, el verbo to be tiene tres formas en presente. Es bien curioso porque el verbo to be jamás se va a ocupar como tal, be. Siempre se va a ocupar en alguna de sus versiones, ¿ok? Tenemos entonces... Antes de pasar a esto, quisiera que me ayudaran. Tenemos 2, 4, 6, 7. Ocupo 3 voluntarios. Cada uno de ustedes, la primera persona va a leer las primeras 3 líneas, la segunda persona lee 2 líneas y la última persona lee las 2 líneas. ¿Ok? So, Jolly, ¿me ayuda con las primeras 3, por favor? I, you, he, todo lo que está ahí a la par. Patricia, ¿me ayuda con she, it? Y Edwin me ayuda con we y they, por favor. Iniciamos, Jolly. I am, I'm. Uh-huh. You are, you're. Your. Uh-huh. He is, his. Perfect, thank you, Jolly. Patricia, por favor. She is, she's. Uh-huh. It is, it's. Correct. Thank you. And Edwin, please. We are, we're. Uh-huh. They are, they're. Correct. Thank you. Okay. Aquí está como ya conjugado cada versión del verbo to be con el subject pronoun que le corresponde. Okay. En presente simple, que es el tiempo que vamos a empezar a ver esta noche, que hemos empezado a ver.
En presente simple, siempre que quieren decir ser o estar en presente, para cada uno, esta es la combinación que van a usar. ¿Okay? Esto es con el verbo to be específicamente. No estamos hablando de verbos de acción, estamos hablando ser o estar. El verbo to be también lo conjugamos con adjetivos o lo podemos combinar con sentimientos. Por ejemplo, yo les dije hace un ratito, Patricia is happy. Estamos hablando de un adjetivo, un sentimiento. Patricia es feliz. Pero también puedo decir, Andrés está en la oficina. Andrés is at the office. ¿Ok? Entonces, en la primera estamos hablando de cómo Patricia es. Ella es feliz. En la segunda estamos hablando de dónde está Andrés. Está en la oficina. He is at the office. Y para los dos ocupé el verbo to be. ¿Ok? Dependiendo del contexto, ser o estar, voy a ocupar el verbo to be. ¿Alright? No lo combino. Una regla importante es que el verbo to be no lo puedo combinar con verbos de acción. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, yo tengo café. I have coffee. No puedo combinar el verbo to be con un verbo de acción. Yo no puedo decirles, I am have coffee. No se puede. ¿Ok? Verbos de acción y verbo to be nunca van juntos. ¿Ok? So, moving forward. ¿Cuál va a ser mi estructura, mi fórmula, digamos? Quiero ver a alguien escribiendo el chat. Ok. La estructura tenemos subject plus. Siempre que quieran decir más, es plus. ¿Ok? Subject plus una versión del verbo to be. Puede ser am, is, o are. Plus a complement. Ahorita ustedes van a empezar a ver cómo hacen oraciones afirmativas en presente simple con el verbo to be. Ya se van a empezar a expresar en presente simple usando solo el verbo to be. ¿Ok? And we have some examples in here. Tenemos unos ejemplos. We have 2, 4, 6, 8, 9 examples. So again, we're going to need 1, 2, 3, 4 people. We're going to need 4 volunteers. Ocupamos 4 voluntarios. La primera persona lee los primeros 3. De ahí las otras 3 leen 2, 2 y 2. ¿Ok? Edwin, usted va a leer las primeras 3. Andrés, usted me ayuda con las número 4 y 5. ¿Ok? Patricia me ayuda con las 6 y las 7. Y la 8 y la 9 me ayuda. Veamos, ¿dónde están las demás manos? Faltan voluntarios en esta clase. ¿Qué ocurre? Veamos. Vladimir, thank you. Vladimir, usted lee las últimas 2, por favor. Iniciamos. Examples. I am a teacher. Anna is very beautiful. Marcos is at the university. Thank you. Next. We are very happy for you. My friends are funny. Perfect. Thank you. Next. Acá, Patricia. Sorry. I am very intelligent. She is my sister. Uh-huh. Thank you, Vladimir. Okay. He's at the airport. They are in the restaurant. Perfect. Very good. Okay. So, following this, vamos a ver Eric Mauricio. Usted me dice en la primera oración cada una de estas palabras, ¿qué es? Por ejemplo, este es el sujeto, este es el verbo. Usted me lo dice según la estructura. I am a teacher. ¿Cuál es el sujeto ahí, Eric? I. Uh-huh. El am sería, ¿qué verbo? Be. Correct. Am es la versión del verbo to be para primera persona. Y lo demás es complemento. Right? Very good. Let's see en la número, that's 1, 2, 3, 4, 5. En la número 5, Eric, ¿cuál es el sujeto? Mm-hmm. Ahí está. My friends are funny. Me. Friends. My friends are funny. ¿Cuál sería el sujeto, Eric? Friends.
Básicamente ahí estamos, es como si estuviéramos diciendo un nombre propio. Mis amigos, my friends, ese es el sujeto, right? Es un sujeto plural, my friends. ¿Cuál es el verbo to be en la oración? Are. Correct. Lo demás es complemento, all right? It's really important that you learn to identify the structures, right? Es bien importante. Cada vez que yo les dé estructura en pantalla, uno, es importante que la noten porque necesitan memorizarse. Dos, a la hora que les toque empezar a hacer o a ver ejercicios, ejemplos, siempre tienen que identificar la estructura. La estructura que ve acá, ¿se está siguiendo en estas oraciones? Sí o no. Porque de esa forma mi cerebro se va acostumbrando a armarlas igual, right? Subject, verb to be, complement. Todas mis oraciones afirmativas o positivas, por así decirlo, van a llevar esto. Tienen que tener el sujeto, puede ser primera, nombre propio, perdón, puede ser nombre propio, o puede ser uno de los subject pronouns, ¿verdad? I, she, he, they, o puede ser nombre propio. Miren, Marcos, Ana, my friends, right? Luego va a ir el verbo to be, cualquiera de esos, acorde al sujeto, y lo demás que yo quiera agregar. En este caso lo vamos a considerar a complement, right? So always make sure that your sentences have the three steps. Siempre asegúrese que sus oraciones lleven cada paso de las estructuras. Okay? So, for the practice time, you're going to write three affirmative sentences using the verb to be structure. Okay? You have to change the subject on each sentence. Van a utilizar la estructura que les acabo de dar para hacer oraciones afirmativas con el verbo ser o estar. Cada una de sus tres oraciones tiene que llevar un sujeto diferente, ¿ok? Solo estamos hablando en afirmativo. Les voy a dejar la pantalla con ejemplos y con la estructura para que puedan hacer. Recuerden, tienen que hacer tres oraciones, cada una con un sujeto diferente, ¿ok? Y el verbo to be que le corresponde. It's 8:48, son las 8:48. ¿Les parecen bien 5 minutos para tres oraciones? Sí. Right. Se lo enviamos al chat. No, las van a escribir en sus cuadernos o en su notepad, en lo que tengan a la mano. Y cuando yo diga ya, empezamos a dar las oraciones. Todos me van a dar sus tres oraciones. ¿De acuerdo? Son las 8:49. A partir de ahorita, okay. Tienen 5 minutos. Vamos a estar en silencio, pero si necesita preguntar algo, solo me dice Miss y me pregunta, ¿ok? You have 5 minutes. Tienen 5 minutos a las 8:54.
Si hay alguien que ya tenga sus tres oraciones, podemos iniciar con ustedes. Pueden no, levantar la mano y podemos iniciar. Ok. ¿Quién me dijo yo? Patricia. Ok, iniciamos con usted, Patricia. Vladimir, veo que tiene la manita arriba, ya las tiene sus oraciones. Ok, entonces iniciamos con Patricia, luego va Vladimir. Eric, veo que tiene la manita, ya están listas sus oraciones. Ok, good. Vamos entonces ahorita con, dije Patricia, Edwin, ah, no, Patricia, Vladimir, Eric. Vamos con ustedes. Cuando participen, bajen la manita para que puedan subir los que están pendientes. Iniciamos, Patricia, por favor. Ok, Dominic is my son. I am a student. He is a doctor. Very good. Cumplía todos los requisitos, los steps. Sujeto, verbo to be, de acuerdo al sujeto y complemento. Very good, Patricia. Thank you. Vladimir, please. I am a boy. My girlfriend is pretty. And the food is hot. Very good. All the parts from the sentence. Todas las partes de la oración. Very good, Vladimir. Eric, please. Está en mute, Eric. Tiene el micrófono cerrado. Hola, hola. Pues sí. Ahora, sí, ahora sí. Perdón, que sí me ha costado con el micrófono y pasaron lista, iba a disculpar. Oh, no. No worries, vamos. We are a good people. You are online. The apple is on the table. Very good, Eric. Good sentences. Cumplen cada parte de la oración. Very good. Thank you. Vamos con entonces Jolly Campos, Susana Andrea y Edwin Pineda. Acuérdense, después de que participen, bajen la manita para que puedan subir los que están pendientes. Vamos con Jolly, Edwin y Susana. Ah, no, Edwin Pineda, perdón. Después de Edwin va usted, Susana. Jolly tiene el micrófono cerrado. Ahí. My son is Jonathan. Okay. He is very intelligent. Okay. My cousin is a stylist. Stylist. Very good, Jolly. Good sentences. Thank you. Vamos con Edwin, había dicho, ¿verdad? I am a quality control manager. Okay. My friends are the best. Luffy is the king of the pirates. Very good. Thank you. Thank you, Edwin. Okay, vamos con Edwin, no, Susana, perdón. I am teacher. Andres is very fun. My students are very intelligent. Perfect, Susana, thank you. Jennifer y Jose Diaz, después, por favor. Jennifer Elias. Our student, Gabby, is at the world. He is my father. Very good. Thank you, Jennifer. Vamos con Jose Diaz. I'm an engineer. Joshua is very ugly. My brother is short. Very good, Jose. Thank you for your sentences. Raul Vides. I am an excellent student. Otto is my brother. She is my girlfriend. Very good. Correct. Good sentences. Thank you, Raúl. Okay. Noé Gustavo ya me dio sus oraciones.
Gustavo está por ahí. Ya me dio sus oraciones. Ahorita, ahorita, teacher. Okay. She is very angry. Uh-huh. He is a good student. My brother is it's happy. All right, very good. Thank you, Noe. Yvette Martinez ya me dio sus oraciones. No. He is professional. They are in the beach. I am empleado. Uh-huh. Era tres, ¿verdad? Sí. Mm, repetí una, era con he is my uncle. All right, very good. Thank you. Karina, usted ya me había dado las suyas, ¿no, verdad? No, teacher. Okay, lo escuchamos. Samuel is my son. My home is small. My husband is very handsome. Very good, thank you. Okay, ya no me falta nadie, o me falta alguien. Falta yo. Andrés. Okay, lo escuchamos, Andrés. I am a boss in my job. My wife is a nurse. My son is a good player soccer player. Very good, Andrés. Thank you. Los felicito porque todos participaron. Manténganse así. Ese es el ritmo que tienen que llevar en todas las sesiones. Sacarle hasta la última gota de provecho a participar, porque el inglés es de practicarlo, right? La parte de darles a ustedes la gramática, la estructura, si se fijaron, es como el 5%. El resto del esfuerzo lo hacen ustedes generando ustedes el idioma, right? Así que no desaprovechen. Cada vez que hay oportunidad, participen lo más que sea posible. Okay? So, very good. Everyone gave me very good sentences. Todos me dieron muy, muy buenas oraciones. Vamos a seguir entonces. Estos son ejemplos de cómo ustedes hacen oraciones afirmativas. Okay? Acá ustedes ya empezaron a hablar en presente simple afirmativo con el verbo to be, ser o estar. All right? Antes de seguir, vamos a pasar attendance una vez más. Vamos a pasar la attendance, vamos a pasar asistencia. Una vez más, por favor, diga presente, diga here o diga present, cualquiera de los tres, ¿ok? Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Here. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Edwin Mauricio Pineda. Here, teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Presente. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. Present. Thank you. José Calixto Díaz. Present. Thank you. José Roberto Iraeta. José Roberto Iraeta, segundo llamado. Karina Xiomara Vides. Present. Thank you. Kevin Alexis Torres. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noé Amilcar Arias. Noé Amilcar Arias. Raúl Edgardo Sarceño. I'm here, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernández. Silvia Marina Hernández. Susana Andrea Urbina. Presente. Thank you. Tania Ivette Martínez. Presente. Thank you. Vladimir Alejandro García.
I'm here. Thank you. Y Freddy Adonai Medina. Freddy Adonai Medina. Okay. Second attendance check. Segundo chequeo de asistencia. Vamos a seguir con la clase. Avisarles. La idea es que cada día después de la clase, uno de ustedes se va a quedar 10 minutos para darle asesoría personalizada. ¿Qué es asesoría personalizada? Si usted no entendió el tema, si siente que yo no lo expliqué bien y necesita refuerzo, o si tiene cualquier otro tipo de duda o pregunta que usted necesite, ya sea el tema que se está viendo ese día, esa semana, uno anterior, o uno que vamos a ver a futuro, usted puede pedir asesoría. Para eso son sus 10 minutos. La idea es que cada uno de ustedes se va a ir quedando un día. Como somos 20, son 20 clases. Por ejemplo, la idea es que sigamos el orden de la lista. Por ejemplo, ahora le tocaría, por ser el día 1, le toca a Carmen Yolanda Campos quedarse 10 minutos después de la clase. Quiere decir que todos se van a desconectar. Carmen Yolanda se queda 10 minutos. ¿Ok? Y así vamos con el siguiente, and so on and so forth, y así sucesivamente. Si por alguna razón se toca, toca el día que a usted le toca quedarse y usted no se puede quedar, se le da el siguiente y después cambian. ¿Ok? Pero idealmente siempre, como a esta hora, yo voy a avisar a quién le va a tocar quedarse al final de la clase. So, please be in the attention. Presten atención en esa parte. ¿Ok? Now we're going to continue. Remember, you already started speaking in affirmative sentences with the verb to be. Recuerden, ya iniciaron a hablar en afirmativo con el verbo to be, en presente simple. ¿Ok? La idea es que esto que acaban de hacer, mañana en su receso, en su break, en su hora de desayuno, cualquier tiempecito que tengan libre, sigan la misma estructura y hagan un par de oraciones extra ustedes, ¿ok? Para que siempre tengan fresca la información y no vengan mañana así que, se me olvidó la clase de ayer, ¿right? Traten de refrescar al siguiente día. Now, moving forward, siguiendo hacia adelante, vamos con las oraciones negativas. Ya hicieron oraciones afirmativas con el verbo to be en presente. Ahora van a lo opuesto, negativas. Okay? So we have a structure. The structure is subject plus. Necesito un voluntario que lea la estructura, por favor. Need a volunteer to read the structure, please. Andrés Martínez, ayúdame con la estructura, por favor. Verb to be. Negative statement. Subject plus I am, is, are, plus not, plus complex. Example. No, está ahí, está ahí. So, structure. <okay. laughs> Thank you, just the structure. Okay. Asegúrense que recuerden la oración, las oraciones afirmativas. ¿Se ve parecido? Yes. Es bien similar, es un 90% similar, 95% similar a estructuras afirmativas. Lo único que cambia, si se fijan, es que en la estructura afirmativa ustedes ocupan sujeto, verbo to be, complemento. En la estructura negativa, justo después del verbo to be, van a agregar el negativo not. ¿Ok? Y ahí ustedes ya están hablando en la versión opuesta, negativo. ¿Ok? Todas después del verbo to be, siempre va a ir el not para expresarme en negativo. ¿Ok? So, this is my structure. Repitamos. Subject, verb to be, plus not, y todo lo demás es complemento, right? And we have some examples. We have 2, 4, 6, 9. Okay, so I need 4 volunteers. Ocupo 4 voluntarios. La primera persona lee 3, de ahí los demás leen 2, 2 y 2. Okay? Edwin, usted me ayuda con las primeras 3. Susana me ayuda con las segundas. Las que siguen, 5 y 6, 4 y 5, Susana. Eric, usted me ayuda con 6 y 7, por favor. Quiero ver. Vladimir, usted me ayuda con 8 y 9, por favor. Iniciamos. Examples. I am not a doctor. Marta is not very happy. Juan is not at the office. Thank you. Next. Where are not
on the movies. My neighbors are not kids. Kind. I am kind. My neighbor, my neighbors are not kind. Are not as kind. Mm-hmm. My neighbors are not kind. Thank you. Next. ¿Quién tenía la 7 y la 8? No, 6 y 7, ¿verdad? Yo, Eric. Ok. I am not in my house. She's not my friends. Thank you. And 8 and 9? He is not with his friends, and we are not in Spanish class. Perfect, thank you. Okay, so, versión negativa, I am not a doctor. Martha is not very happy. Juan is not at the office, right? We are not at the movies. Nosotros no estamos en el cine. We are not at the movies, okay? My neighbors are not kind. Mis vecinos no son amables. I am not in my house. Yo no estoy en mi casa. Okay. She is not my friend. Ella no es mi amigo. She's not my friend. He is not with his friends. Él no está con sus amigos. We are not in a Spanish class. Nosotros no estamos en clase de español. We are not in a Spanish class. Okay. So, vuelvo y repito, misma estructura que en afirmativo, solo le voy a agregar el not para cambiarlo. ¿Existe forma contractada? Yes. En vez de decir I am not, usted puede decir I'm not. ¿Ok? En vez de decir Marta is not, puede decir Marta isn't very happy. ¿Ok? Idealmente pueden hacerlo, de preferencia, yo les pido que ahorita lo sigan todos los steps, todos los pasos de la estructura completos. Que no abrevien nada ahorita, para que se acostumbre, right? That's up to you. So what you're going to do right now is that you're going to write 3 negative sentences using the verb to be structured. Van a hacer lo mismo que hicimos con las afirmativas, pero esta vez lo van a hacer en negativo. La idea, again, de nuevo es... ¿Puedo regresar la diapositiva anterior? Sí, ya la voy a regresar. Sí, ya la voy a regresar. Pero la idea es que ahorita les voy a dar 5 minutos y van a escribir 3 oraciones en negativo. Cada una de las oraciones debe llevar un sujeto diferente, ¿de acuerdo? Y les voy a dejar la pantalla esta para que lo puedan usar de referencia. Son las 9:09, digamos las 9:10. A las 15 vamos a iniciar con las oraciones, ¿de acuerdo? Traten de hacer oraciones un poquito más largas que las anteriores. Traten de hacer oraciones un poquito más largas que las anteriores. Vayan subiéndole una rayita de complejidad a sus oraciones. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos. Ok, veo manitas levantadas. Asumo que ya están listos, así que les voy a dar la palabra. Iniciamos con Raúl Vides, por favor. I am not hungry. Ok. I am not hungry. She is not my mother. I am not speak Spanish. El verbo speak es verbo de acción. Acuérdense, el verbo to be no va con verbo de acción. Si usted quiere decir yo no hablo español, no tiene nada que ver el verbo to be. Ahí usted dice I don't speak Spanish.
Okay. Okay. Uh-huh. Ahí sería, en vez de I am not, ahí dice I don't. I don't speak Spanish. Okay. Other than that, we're good. Vamos entonces con Eric Mauricio Cruz, por favor. I am not a good student. Okay. We are not all friends. Uh-huh. He is not a lawyer. He is not a lawyer. Very good, Eric. Thank you. Jolly Campos, please. I am not a light bite of chocolate. She is not have good she is not have a good idea. She are not speak in English. Ok, Johnny. Ahí en las tres oraciones usted me ha mezclado el verbo to be con verbo de acción. Y si se acuerdan, si recapitulamos, ser o estar van solo. Va con sentimientos, con estatus, con lugares. Pero no pueden ir con verbos de acción. Yo no puedo decir, por ejemplo, I am not speak. No se puede porque estoy diciendo yo no soy, hablo. Verbo ser y estar no va con verbos de acción. Si usted quiere decir, por ejemplo, yo no hablo español, usted dice, I don't speak Spanish. Pero ahí no tiene que ver el verbo to be. ¿Ok? Ahorita solo estamos haciendo oraciones donde vayamos a usar la combinación ser o estar. ¿Ok? Ser feliz, ser de alguna forma, ser inteligente, ser feliz, ser tal cosa. O estar en alguna cosa, en algún lugar. Esa es la combinación que estamos trabajando ahorita. Acuérdense, el verbo to be, am, is, o are, no los mezclo con verbos de acción. Trabajémosla de nuevo, Yoli, y vamos a regresar con usted al final. Y me la da de nuevo, ¿ok? Vamos con Yvette Martínez, por favor. I am not like the bar. ¿Qué quiere decir ahí, Yvette? Que a mí no me gusta ir al bar. ¿No le gusta si ir? Bueno, la idea está bien, a mí no me gusta ir al parque, está bien, pero no es con el verbo to be, ser o estar. Usted podría ocupar el verbo to be, ser o estar, por ejemplo, yo no estoy en el parque. Usted diría, Ivette, I am not in the park. Yo no estoy en el parque. I am not in the park. ¿No? Escuchemos la siguiente, Ivette. Blanca is not beautiful. Correct. Ahí sí. Con adjetivos puedo combinar el verbo to be. Uh-huh. We are not ice cream. Ice cream. ¿Ahí qué quería decir? Quería decir que a ellos o a nosotros no nos gusta el helado. Ajá. Entonces ahí tendría que decir they don't like ice cream. They don't like ice cream. Y ahí estaría correcto, solo que no lleva el verbo to be. No se ocupa ser o estar, ¿ok? Si se fijó en la anterior, she is not beautiful. Ella no es bonita, ¿ok? Un adjetivo sí puede ir con el verbo to be. Un lugar, una ubicación, sí puede ir con el verbo to be. Lo que no podemos acompañar es verbos de acción. Tener, comer, gustar. No pueden ir después del verbo to be. ¿Ok? Esos van aparte. Esa es otra estructura que vamos a ver en esta semana. Vamos con Edwin Pineda, por favor. I am not a bad person. Uh-huh. We are not experts in English. Uh-huh. Our English teacher is very kind with us. Yay, that's not negative, but it's okay. So we're good, Edwin. Vladimir, please. We are not happy. Mm-hmm. My dog is not a pit bull, and I am not a teacher. Very good, Vladimir. Bien combinadas. Very good. Thank you. Andres Martinez, por favor. My cat is not angry. My job is not easy.
We are not in a Spanish class. Perfect. Esta me la copió. Pero se la paso. Very good. Thank you, Andrea. Jennifer, por favor. My name is not Sarai. I am not in my work. Mm-hmm. We are not many in class. Very good, Jennifer. Thank you. Susana. Susana no me ha dado sus oraciones, ¿verdad? No, ahorita. Okay. Hugo is not a chef. She is not my mother. We are not my students. Perfect, Susana. Thank you. José Díaz ya me había dado sus oraciones, ¿no, verdad? No, no. Okay, ahora. I am not a pilot and I train. Uh-huh. We are not a day service. Uh-huh. I am not my office work. Very good. Thank you, José. Karina Vides, por favor. I am not very tall. Uh-huh. He is not my brother. Uh-huh. They are not at school. Very good. Thank you, Karina. Okay. Recapitulando. El verbo ser o estar lo ocupo justamente con cosas que combinen con eso, ¿verdad? Yo no, y en negativo es exactamente la idea, solo que con el negativo not, ¿ok? Yo no soy o yo no estoy. Ellos no son o ellos no están. Por tanto, recapitulando, el verbo to be, am, is o are, no lo puedo usar con verbos de acción, ¿ok? El verbo to be va él solo. Y lo único que puede ir después del verbo to be puede ser adjetivos, sentimientos, locaciones, lugares, estatus, ¿verdad? Yo no soy o no estoy. Ella no es o no está, ¿ok? Por tanto, no puedo decir yo no soy, gusta comer. No se puede, no hace sentido. Entonces, el verbo ser o estar va solo con adjetivos, ubicaciones, sentimientos, estatus, ¿ok? Y va para todos los sujetos. Esta regla que les estoy diciendo es exclusiva para presente simple, ¿ok? Más adelante van a ver que el verbo to be hasta cambia de función según el tiempo gramatical. Por ahorita, quedémonos con esto. All right? Next. Okay. So now, we're going to start with the manual, with the student's manual. Okay? En la unidad 1 vamos a ver esta parte. Se los voy a, déjenme sacar el libro. Vamos a cargar esto. Page 10. What is this? Ok, se los voy a compartir ahorita. Page 10 from the student's manual. ¿Me confirma si ya todos están viendo el manual, por favor? Yes, teacher. Perfect. Okay. Yes, teacher. Thank you. Ocupo 1, 2, 3, 4. Ocupo 4 voluntarios. Cada uno de ustedes, la primera persona lee 2 afirmativos, la segunda persona lee los otros 2. Tercera persona, 2 negativos, cuarta persona los últimos 2 negativos. Leen todas las versiones, la versión completa y la versión abreviada. Ok. So vamos a ver. Where are my volunteers? Ok, Karina, vamos a iniciar con usted. Va a leer los primeros 2 afirmativos, por favor. Luego, Susana, usted me ayuda con los siguientes 2 afirmativos. Ok. Jolly, me ayuda con los primeros 2 negativos. La cajita de negativos. Y veamos, alguien que no haya participado tanto, que solo quiera leer ahorita. Tenemos 2 más acá. Veamos. Quiero ver. José Díaz. José, usted lee las últimas 2 que están acá, por favor. All right, iniciamos, por favor. I am Natalie. I'm Natalie. Uh-huh. You are secretary.
you're a secretary. Mm-hmm. Thank you. Number two. Esa palabra se dice engineer. ¿Quién va, teacher? Yo. Number two, yes. Susana. A ver. He is a engineer. Mm-hmm. He's a engineer. Mm-hmm. She is a floor manager. Mm-hmm. She's a floor manager. 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 Mm-hmm. Very good. Number three, please. Jolie? Jolie tiene el micrófono cerrado. Perdón. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. Perfect. Very good. Thank you. So esos dos eran. Thank you. Los últimos dos era José Díaz, ¿verdad? He's not an engineer. He's not an engineer. He's not a foreign manager. She's not a foreign manager. Thank you. Okay, vamos a detenernos un poquito acá. Lo que les decía, la versión larga, I am. Versión corta, am. Right? Versión larga, you are. Versión corta, you're. Versión larga, he is. Versión corta, is. En vez de he is, solo una, his. Ok. Para she is, la versión abreviada es igual, solo una sílaba. En vez de she is, solo sería she's. She's. Y para el negativo, ustedes pueden decir I'm not. O la versión completa, I am not. You are not. O you're not. He is not. O he's not. O acá van a ver la más común, he isn't. ¿Verdad? O she isn't. She is not. She's not. O she isn't. ¿Cuál voy a utilizar realmente con la que usted se sienta más cómodo? No hay una regla escrita para eso. La que usted se sienta más cómodo. Lo único es que si va a usar la versión abreviada, asegúrese de pronunciarla correctamente. Other than that, there is no rule. Más allá de eso, no hay regla. Ok. So, for exercise number 5, you have to complete, vamos a leer las instrucciones. You have to complete the following sentences using the correct form of the verb to be and the occupations on parentheses. Ok. Van a completar estas oraciones utilizando la forma correcta del verbo to be y las ocupaciones que aparecen acá en paréntesis. ¿Ok? Como son 6 oraciones, se vuelve algo largo para hacerlo individual y todos hacer las mismas 6. Así que lo vamos a hacer en grupo, ¿de acuerdo? We're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a las salas. Todos en acceso al manual, ¿verdad? O si no, tómenle foto a las oraciones para que las puedan resolver en el grupo. ¿Dónde está el manual, teacher? Vaya, se lo voy a mostrar. Esa es una excelente pregunta. Cuando ustedes están en el correo donde les mandan las confirmaciones, los links y todo, hay uno que los va a llevar acá a la plataforma. Hay uno que dice link URL de la plataforma de aprendizaje. ¿Okay? Cuando ustedes estén en ese, acá en la plataforma, ustedes entran al curso y ahí a ustedes les van a aparecer menos pestañas, pero sí les va a aparecer una que dice Students Manual, ¿ok? Y ahí ustedes ingresan y lo pueden ver. Ahorita estamos acá donde dice Unit 1, Unidad 1, y estamos en la página 10. Okay. Which is the one that we're going to start. Esta es la que vamos a iniciar ahorita. L10. No sé por qué se fue esta cosa. Ah, está cargando. Ok, de la 10 a la 14. Ok. So, en estos, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a los breakouts. Yo voy a abrir salas aparte. Cada uno de ustedes va a quedar con un grupo en específico. Van a quedar como aislados, en salas aisladas. Por cierto periodo de tiempo, 5 minutos, 6 minutos máximo. La idea es que cada, en cada grupo
solucionen las seis. Así las solucionan más rápido, las crean más rápido las opciones. Pasado el tiempo, regresamos todos aquí a la sesión y vamos, yo les voy a decir grupo número uno, deme tal oración. Grupo número tal, deme tal oración. La idea es que todos los grupos tengan las seis completas, ¿de acuerdo? Así que vamos a abrirlas. Ahorita voy a crear las salas. Cada una va a estar de 3 a 4 participantes para que puedan terminarlas rápido las oraciones. Le voy a dar 6 minutos en la sala, ¿ok? Cuando yo le dé open all rooms, va a ser un par de minutitos. Cuando yo les diga ya, les va a aparecer una pestañita, como un pop-up, y que les está invitando a unirse a las salas, ¿ok? Ustedes se unen y ya quedan aislados en sus cuartos cada uno, ¿ok? A la hora de regresar, yo le doy cerrar y todos nos traen regreso aquí en esta sesión donde estamos. Y van a tener, yo les digo, les voy a dar 6 minutos ahorita para que trabajen las 6 oraciones. Como están en grupo, tendría que ser suficiente. All right? Son las 6:27. A partir de las 9:28 van a contar 6 minutos. Las salas están abiertas ahora. Ya pueden darle ingresar o aceptar. Hello, dígame. Sí, no, ya no vi a los demás del grupo y no. Karina, Noé, Raúl, están por ahí. Yes, I'm here. Sí, teacher.
Ah, ok. Vaya, la idea cuando entran a las salas es que todos, igual que es la clase normal, todo con la cámara abierta, con el micrófono abierto y participando en grupo. Les mandé al chat de WhatsApp el ejercicio para que lo solucionen, para que todos lo puedan ver desde el grupo de WhatsApp. Y la idea es que ustedes acá coordinen y se lo repartan. Son cuatro, pueden hacer una cada uno y repetir las últimas dos. La idea es que al final de los 6 minutos, el grupo tenga los seis ejercicios completos, ¿ok? Así que les voy a dar 3 minutos más, ¿ok? Para en lo que terminan, ¿de acuerdo? Ok. Ok. La última sería Tina. Vamos a ver Tina. Si tienen preguntas, dudas, necesitan. Hola. Hi. Hi. Solo revisando cómo están trabajando. No, acabo estamos bien. Decimos que no tenemos dudas. Pero... Okay. Es que acabo de estar en otra sala que todos entraron, pero nadie habló. Y nadie hizo nada. Sí, solamente la compañera que hace poco se acaba de incorporar, creo que aquí está. Ok, good. Pregunta, ¿ustedes podían ver la pantalla que yo les estaba compartiendo? ¿Sí? ¿Acá, sí. Acá en la sala? No. Yo me he venido aquí al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Sí, también se las envié por ahí. Ok, solo verificando. Bueno, los veo en un par de minutos entonces.
Ok, ya estamos todos de regreso en la sesión. Vamos a iniciar, voy a pedirles por grupo, ok. Grupo número uno, por ejemplo, room number one, en la sala uno, yo tenía a Karina Vides, Noé Gustavo Núñez, Raúl Vides y Yoli Campos, ok. Así que ustedes escogen quiénes de ustedes van a participar, solamente les voy a pedir dos, la número uno y la número tres de del ejercicio. Room number one, sala número uno, ustedes van a dar la uno y la tres. Maybe sentence one is, I am a truck driver. Ok, pero como dice Alan, ¿cuál sería el verbo to be para Alan? Alan es tercera persona masculino, ¿cuál es el verbo to be para eso? Is. Correct. Is. Thank you, Patricia. Entonces, ¿cómo sería la oración completa? Alan is a truck driver. Correct. Very good. ¿Y la número tres? Michelle is a floor manager. Perfect. Correct. Y ahí estamos ya, room number one, sala uno. Thank you. Vamos con room number two, sala dos. Tenemos a Amílcar Arias, José Díaz y Susana Andrea. Ustedes les voy a pedir la número cinco y la número dos. Bueno, no, ustedes solo son tres, así que les voy a pedir solo la número cinco. Room number two, escojan quién de ustedes la va a decir. Teacher, sería the sentence says he is not floor manager. Correct. That is correct. He is not a floor manager. Very good. Thank you. Thank you, teacher. All right. Vamos con el room number four. Vamos con la sala número cuatro. En la sala número cuatro. No, perdón. Room number three. Sala número tres. Tenemos a Eric, Mauricio, Patricia Ramírez y Vladimir García. Ustedes me van a dar la número cuatro, por favor. Ustedes escogen quién la dice. Hi. Uh-huh. My boss is not my tenants. Okay. Eso lo dicen maintenance. Perdón. Uh-huh. Repeat, maintenance. Maintenance. Correct. My boss is not maintenance. Perfect. Very good. Vamos con room number four. Room number four tenemos a Daniel Membreño, Edwin Pineda y Jennifer Elías. Ustedes me entregan el número dos, por favor. Ustedes escogen quién de ustedes la va a decir, la número dos. Creo que sería él porque no encontré la plataforma de ese archivo. Ok, le mandé también la imagen, se las mandé al grupo de WhatsApp para que todos pudieran trabajarlo desde ahí. Room number four, Daniel, Edwin o Jennifer, cualquiera de ustedes, la número dos. Ok, yo, teacher. Uh-huh. I am assembler. Perfect. Ensamblador. Assembler, ensamblador. I am an assembler. Very good. Thank you. Y la número 6 le toca a la sala 5 que tenemos Andrés Martínez, Yvette Martínez y Silvia Marina Hernández. Ustedes escogen quién la va a decir. Bueno, voy a decir yo. Ok. Tina is an engineer. Very good. Correct. All right, ahora vamos a crear de nuevo las salas, ¿ok? Les voy a dar un par de tipsitos. Siempre que entremos a las salas a trabajar en grupos, lo primero que tienen que hacer es la dinámica es la misma, todos con la cámara abierta, todos con micrófono abierto, y empiecen a trabajar en el ejercicio que se les ha asignado, ¿ok? Si gustan, por lo general, lo que hacen algunas personas es que dividen y conquistan, ¿ok? Tenemos 6 oraciones. Fulanito hace esta, fulanito hace esta, fulanito hace esta, yo hago esta. Y luego revisamos.
así aprovechan el tiempo en las salas, porque siempre es un poco corto, digámoslo así. Ok, ahorita vamos a hacer el ejercicio 6. It says, complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Si se fijan, aquí hay para que ustedes entrevisten a tres personas, a tres de sus compañeros. Les van a pedir el nombre, a qué se dedican, cuál es su ocupación, y van a hacer una oración en negativo. Obviamente no van a regresar y decir name, Daniel, occupation, teacher, not happy. Eso, no, eso solo es para que pidan la información. Pero cuando regresemos acá a la sesión, van a ocupar lo que ya vimos, la estructura del verbo to be, ¿ok? Por ejemplo, he is Eric. He is Eric Mauricio Cruz, ¿ok? Él es Eric Mauricio Cruz. He is a teacher, un ejemplo. He is not in his office right now. Él no está en su oficina en este momento. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa. Estos tres son para pedir la información, pero cuando ustedes vayan a darla, van a conversar utilizando el verbo to be. She is, he is, fulanito o fulanita. He is o she is, y la profesión o lo que se diga. O, y la última, he o she is not, y una oración en negativo. Algo que no sea o algo en donde no esté. ¿Ok? La persona. Vamos a entrar a las salas. Las salas van a ser creadas de nuevo. En esta ocasión van a estar de 3 a 4, de 2 a 3 personas máximas, ¿ok? Si le toca solo 2, solo obviamente uno y uno. Si toca 3, uno de cada uno, ¿ok? Déjenme ver. Sí, creo que quedan de 3 todos. Solo uno me va a quedar de 2, ¿ok? Las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar y van a tener 7 minutos para este ejercicio. 7 minutos. Susana, ¿qué le pasó? No pudo ingresar a la sala. ¿Me escucha, Susana?
Ay, Karina, ya terminaron. Sí, ya terminamos, teacher. Perfect. Sí, teacher, bien. Perfecto. Los demás tienen un minuto todavía para regresar, así que solo los vamos a hacer, les estamos haciendo tiempo a ellos, ¿ok? Así que ahorita solo les vamos a mostrar un minuto. Ok. Teacher, una pregunta. Dígame. La pronunciación de paciente. Patient. ¿Cómo? Patient. Patient. Gracias. ¿Va? Suena la T al final. Patient. Ya casi regresan todos. Nos quedan 15 segundos. Así que be ready, please. Okay, 15. Ya estamos todos de regreso. Perfect. We're going to start with the first room, room number one. En la sala uno teníamos a Milcar Arias, Jennifer Elias y Raúl Vides. Okay, pueden dar uno cada uno. Okay, his name is Milcar. His occupation is business administration. He is not the doctor. Very good, Jennifer. Thank you. Veamos. Jennifer, she's name is Jennifer. Her name. Her name is Jennifer, and her occupation is the same for me, business administration. She's not an engineer. Very good. Thank you. Y faltaría Raúl Vides, ¿verdad? Yes. His name is Amilcar. His occupation is business administration. He's not a policeman. All right, very good. He's not a policeman. Thank you, room number one. Room number two, los escuchamos. Teníamos a Susana Andrea, Vladimir García y Yoli Campos. ¿Empiezo yo, Yoli, o quién? Sí. Sí, está bien. Usted. Sería, his name is Vladimir García. I am analyst. I am not the office or not. Se está hablando de Vladimir, tendría que decir he is analyst. He is not. Sería his name is Vladimir García. He is analyst. He is not the office or not. He is not at the office. Repeat. He is not. At he the office. Is not the office. At the office. At the office or not. No, el or not ya no lo dice. Ya no lo cuenta. Ah, he is not at the office. Hasta ahí. Very good. Next. ¿Quién sigue en esa sala? I am. Here is Andrea Urbina. Here is a teacher. Not is a doctor. Okay, en vez de decir her es posesivo, entonces ocupamos she is Susana, ¿verdad? She is Andrea o she is Susana, cualquiera de los dos, y la ocupación she is a teacher. Ella es profesora. Y la otra, el negativo sería she is not, y dice el resto. Hagámoslo de nuevo, Yoli. She is Andrea Urbina. She is a teacher. She is not a doctor. Ahí tendría que ser she is not a doctor. Not.
She is not a doctor. A doctor. Thank you. Y falta Vladimir ahí, ¿verdad? Hi. Yes, my partner are Andrea Urbina. He's a teacher. And she is not a doctor. And Jolie Campos, she is a lawyer. And she don't like chocolate. Very good. Si se fijaron, Vladimir ocupó una oración que no es con el verbo to be. Es de ser, es de verbo de acción. She doesn't. Ahí sería she doesn't like. She doesn't like chocolate. Very good. Thank you, room number two. Sala número dos. Muy buen trabajo. Room number three. Vamos con la sala tres. Edwin Pineda, Eric Mauricio Cruz e Yvette Martínez. Los escuchamos. She is Tania. Her occupation chat river tender. She is not a teacher. Very good. Thank you. Next. His name is Eric. He is a manager. He's not angry. Very good. Thank you. Eva? He is quality control manager. He is not our person. Very good. Thank you. Room number three. Room number four. Vamos con la sala cuatro. José Díaz y Patricia Ramírez. Ok, empiezo yo. His name is Calixto Díaz. He is engineer civil. He is not an airport. He's not at the airport, okay? Jose? His name is Patricia Ramirez. Ahí sería her, de ella, her name. Her name. Her name is Patricia Ramirez. Her name is Patricia Ramirez. She is a comfort assistant. She is not in the hospital. Very good. Thank you. Thank you, room number six. Room number four, perdón. Very good job. Room number five. Vamos con Daniel Membreño, Noé Gustavo Núñez y Silvia Marina Hernández. Sería Silvia is not a maintenance. She's not electrician. I am a counter. Okay. I am accountant or she is accountant? I am. Ah, okay. Very good. You're talking about yourself. Habla de usted, ¿verdad, Dani? Sí. Okay. Very good. Thank you. Siguiente. He is Daniel Membreño. He is the maintenance. He is not in the class. Very good. Thank you, Nay. Y Silvia, por favor. Sí. He is Gustavo Cardona. He is an electricist. Electricist, okay. He is not accountant. Accountant. Very good. Room number five. Thank you. Y last but not least, tenemos Andrés Martínez y Karina Vides, por favor. Okay. The name of my partner is Karina Vides. She is administration. She's not angry. Very good. Thank you. Karina? Andres Martinez. He is a bus to work. He is not a patron. La última... ¿No le escuché, Karina? He is not a patient. Oh, okay. He's not a patient. All right. Very good. Thank you, everyone who participated. Excelente trabajo. Todos dieron el máximo. Muy buen trabajo. Los felicito. Tenemos un muy buen inicio. Espero que sigamos así todo el módulo. Les digo, saquen el máximo provecho. Participen lo más que puedan. El inglés es de hablarlo. Una vez que se les da la estructura, el trabajo comienza para ustedes. Okay.
traten de hacer un espacio en el día para repasarlo. Si no pueden hacer ejercicio extra, al menos repásenlo para que la siguiente clase no vengamos a hacerlo de nuevo, ¿verdad? No nos resetemos cada día. Vengamos un poquito frescos con lo de la clase anterior, ¿ok? Igual al inicio de cada clase yo les voy a hacer un repaso para ayudarlos también con lo mismo, ¿right? Vamos a pasar asistencia por última vez esta noche. Please be ready. Carmen Yolanda, recuerde que se queda 10 minutos, ¿ok? Okay. Carmen Yolanda. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Here. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. Present. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vides. Present. Thank you. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noé Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Escuché a Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Thank you. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Freddy Adonai Medina. Okay, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, repongan baterías y nos vemos mañana por la noche. Have a good night, everyone. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Good night, everyone. See you tomorrow. Take care. Cuídense. Yeah. Feliz noche. Dígame. Fíjense que yo hace poco me acabo de incorporar. Me perdí prácticamente toda la clase. ¿Será que puedo mañana ver la grabación? Sí. Ya mañana ya va a estar en la plataforma. No se preocupen, sí. Silvia, que ahora en la noche se sube y mañana usted ya la puede ver. Muchas gracias. De acuerdo. Feliz noche. Descanse. Gracias igual también. Thank you. Good night, everyone. Ya se pueden desconectar. Ok, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yolanda? Ay, aquí un poquito preocupada porque solo tengo conocimiento vago de bachillerato, no tengo mucho conocimiento de inglés. No, pero está en el módulo correcto, está en el módulo de formación inicial, que es cabal donde vamos desde 0.0, Yolanda. Entonces, este módulo es un poquito entretenido. Por lo mismo, porque todos están como en el mismo nivel, ¿verdad? En la misma posición. Y aún los que ya hayan conocido un poquito o hayan estudiado años atrás o algo, realmente no se acuerdan, no lo pudieron practicar. Así que no es que tengan ventaja realmente, todos están al mismo nivel, Yoli. Si se fijó, todos estaban haciendo el esfuerzo, ¿verdad? De seguir los pasos. Entonces, creo que la gracia de este módulo es que vamos de pinino, ¿verdad? De poquito a poquito. Y la verdad es que a veces la gente se acomoda y piensa que así de fácil va a ser todo, pero en realidad, a medida que vayamos avanzando los módulos, va a sentir que es más complicado. Pero sí, si lleva una base fuerte, si usted los primeros módulos practica lo más que pueda en la clase, aun si no le quedara tiempo o parte en el día, ocupe la mayor cantidad de veces que pueda participar por sesión, Yoli, para que el cerebro se vaya acostumbrando. Mire, esto es cuestión de quitarnos la pena realmente. Sí, es cierto. Yo le digo, tengo 8 años de estar dando clases, Yoli, y en estos 8 años yo he visto que lo que más detiene a los alumnos, aún en avanzado, así, ya gente que va a entrevistas de trabajo en inglés, Yoli, lo que más los detiene es la pena.
porque les da pena practicar, les da pena hablar en inglés en la calle. Entonces, es lo que yo les decía ahorita, ¿verdad? Quítense, váyanse quitando esa idea, la idea es que ustedes hablen inglés cada vez que puedan. Si en su receso va a repetir o repasar la fórmula o la estructura, pues ocupe ese tiempo. La idea es que todos los días vaya viendo un poquito siempre de inglés, Yoli. ¿Ok? Sí, está bien. Y yo, ¿con qué podría apoyarme? Si hay algún libro con el que, o no sé, también esa plataforma, como dice que sí. Bueno, de mañana. Ya le muestro. Vaya. En el les voy a mostrar primero el correo, creo. Pero me voy a buscar el correo, ¿dónde está esto? Para que lo vea desde cero, cómo ingresar. Sí. Vaya, usted tuvo que haber recibido un correo. Me dice si ya ve la pantalla, por favor. Sí. Ok, tuve que haber recibido un correo que se ve más o menos así. Quizás no todos los mismos links, pero por lo menos lo del grupo de WhatsApp, el de la, hay uno que dice URL de plataforma de aprendizaje. Eso tiene que estar en su correo. Plataforma de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, ahí usted le va a dar clic y esto le va a llevar a usted ya acá a la plataforma. Allí va a ir, a medida que usted vaya avanzando, va a ir apareciéndole más. Usted tendría que aparecerle este ahorita, inglés principiante, módulo 1. Y se mete ahí. Sí, ese es el que le va a aparecer cuando le dé clic desde el correo. Cuando le dé clic, le va a abrir aquí. Aquí ya usted ya tiene abierta la plataforma. Y le voy a explicar. En la clase, por ejemplo, acá se va a Students Manual y ahí va a estar siempre el manual como el libro que se ocupa para la clase. Uh-huh. Ahora empezamos la unidad 1. ¿Ok? Sí. Entonces, yo les dije, vámonos a la página 10. ¿Ok? Entonces, página la página 9, página 10 es esta. Esta es la que estuvimos trabajando ahora. Casi siempre, antes de los ejercicios, usted va a ver un poquito de gramática, una cajita de gramática, que es la que va a utilizar para resolver los ejercicios que estén. Pues, esta sí. Cajita de gramática, yo a ustedes se la voy a explicar, digamos, aparte. Y le voy a dejar de compartir, pero quiero ver si puede ver la presentación, la PPT. Sí, sí. Ok, pues sí, lo vamos a recapitular acá. Esto que les estaba dando yo a ustedes desde que les dije, el verbo to be, lo ocupamos para esto, esta estructura. Con esta estructura usted hace una oración afirmativa, mire los ejemplos, ahora les toca a ustedes hacer sus ejemplos. Esto que estaba haciendo yo acá era dándoles una antesala, explicándoles aparte estas cajitas que el libro tiene acá. Porque aquí está como bien condensado todo, no nos da mayor, no nos dice estructura, no nos dice si el alumno hay una pregunta, no se va a encontrar. Entonces vengo yo y lo que hago es, antes de llevarlos al manual, siempre les voy a tratar de dar aparte, explicar el tema más despacio, más desglosado, Yoli, para que sea fácil cuando ya lleguemos a hacer los ejercicios aquí al manual, ¿ok? Ok. Vaya, aparte de esto, aparte del manual, si se va a donde dice curso, va a ver en la sección 1, que si le da ahí donde dice Unit 1, uh-huh. Aquí por ejemplo está esto ahorita, pero ya mañana va a estar este video de la clase de ahora. Acá donde está esa cintita es de la clase, va a ser cada uno va a hacer la clase. Acá donde dice tarea 1 es la tarea que usted tiene que resolver esta semana, de este día, digamos, del día lunes. Ajá. Para mañana esta ya tendría que estar resuelta. Y por lo general son 4 o 5 preguntas y usted selecciona la respuesta que le corresponde. Y le da a enviar y ahí usted ya envió su tarea del día. ¿Ok? Eso la va a ir haciendo a diario o al final de la semana, como usted guste. La idea es que para llegado viernes, la noche ya estén completas las 5 de la semana. ¿Ok? Sí.
si en algún punto usted tiene dudas, preguntas, Jolly, de cómo hacerlo, o si, miren, no me acepta esta respuesta, aunque es la correcta, escriba en el grupo de WhatsApp de la clase, en el grupo, y ahí nos vamos a ayudar entre todos. Porque a veces la plataforma tiene algún glitch, alguna cosita que está trabado, y tal vez todos están teniendo el mismo problema. Entonces, la comunicación va a ser por medio del grupo de WhatsApp, ¿ok? Sí, está bien. Ok, ¿dudas, preguntas, comentarios, Jolly? Bueno, creo que lo voy a descargar mañana, el primer módulo, ¿verdad? Para ver si darle una leidita más despacio y si no entiendo algo, pues ahí escribo en el grupo. Está muy bien. Como a modo de repaso, voy a explicar justo esto mismo que acabamos de hablar, Jolly, lo voy a explicar mañana al inicio de la clase de nuevo, porque me imagino que hay más de alguno que también está como, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? Entonces, y por si usted se le olvidó o algo, Jolly, mañana lo repasamos. Es todo este proceso que le acabo de enseñar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Para que podamos refrescar la memoria. Ok, descanse, Jolly, la veo el día de mañana. Cuídense. Gracias, igualmente. Feliz noche.